Bueno, pues llega el momento del espacio que leer, ¿no? Como cada semana nosotros estamos aquí pues para aconsejarte dos lecturas que puedes encontrar en la red de bibliotecas de San Roque. Y estamos ya pues con Santi, que es quien nos aconseja esos dos libros. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siempre también con la prescripción de los propios usuarios. Sí, la sugerencia, mejor dicho. Bueno, aquí tenemos de los dos. Tenemos uno que nos ha sugerido una usuaria, muy usuaria, por cierto, que viene muchísimo, y otro que, bueno, que hace poco hemos tenido aquí a la autora en el aula de literatura, Luz Gabá, y queríamos traerlo para recomendarlo y para que aquel que no haya podido adquirirlo, porque evidentemente todos los bolsillos no están para ciertos gastos, pues que en la red de biblioteca tenemos dos ejemplares de este último título de Luz Gabá. Que ameno además explicaba cómo componía, digamos, su historia, ¿no? Sus libros, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, tiene un estilo muy propio y esta novela es muy parecida a la que escribió hace 10 años de Palmeras en la nieve. Y bueno, yo creo que a todo el que le gusta ese tipo de literatura histórica, porque es histórica, aunque con esos toques románticos. Ahí está. Pues sí, y encima cómo desarrolla esa escritura, pues tiene el éxito asegurado y tiene unos seguidores que los vimos allí en el teatro de la cantidad de gente que hubo. Aquí darle enhorabuena a toda la delegación de cultura, a los técnicos y a la concejal. Y nada, que sigan así, que nos traigan autores buenos, que nos gusta mucho disfrutar de que nos narren sus experiencias. Sobre todo de primera persona contarnos realmente esa lectura, que a lo mejor estamos en ello. Yo creo que es un lujo poder contar con el nivel que tiene esa aula de literatura y contar con autores de primerísimo nivel que te estén narrando su experiencia creativa y después que se hace por parte de mis compañeros de la delegación de una manera muy, muy agradable y muy entretenida. No es una charla para intelectuales ni para... Es una disertación cultural para todo tipo de niveles. Yo creo que es un éxito estupendo. Sobre todo también porque te hace partícipe de ello, ¿no? Siempre, es como... Cualquier duda que puedas tener y hacérsela al autor. Yo te pongo el ejemplo, es como si el que le gusta el fútbol y le traen a Messi o le traen a bueno, ya Cristiano no está, ni Messi, pero bueno, a Vinicius, que está de moda ahora. Está de moda. O es que es lo mejorcito de la literatura en lengua hispana, ¿no? Y lo tenemos aquí en San Roque. O sea que, la verdad que es un programa que es que muchas veces no valoramos el nivelito. Es envidiable, sí. Bueno, pues, ¿cuál nos Bueno, trae? Pues venga. Mira, yo traigo dos libros. Hoy estamos de novela histórica, ¿vale? Me encanta lo épico. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, pues nos vamos a Castilla o España de 1468, en el que el Alfonso de Trastámara muere sin descendencia, y Enrique IV se alza como rey. Ahí está agazapada Isabel I, que sabe que será reina y está ya la poderosa, tejiendo su tela para llegar al poder, y sabe que, como su mismo nombre indica, el poder es una partida de ajedrez que no se gana en la primera jugada, como dice la autora. Todo este ambiente histórico, todo este desarrollo de la corte, pues se ve marcado por un asesinato. Y bueno, y aquí entra ya la parte sentimental. Dos chicos se encargan, una de ellas, una jugadora de ajedrez, y otro joven más, Ruiz, un cronista del amante de la historia, pues se unen para desentrañar el misterio del crimen. Entonces, pues aquí el autor juega con eso. La corte, la trama, la historia. Y sus tejemanejes, y todo esto mezclado con una historia de amor y un asesinato de por medio, la resolución de dicho crimen. Bueno, muy entretenido. Al que le guste, además habla y está muy bien documentado
sobre este periodo de nuestra historia. No se sabe si es una historia real o ficticia. Más ficticia que real, ¿no? Hombre, pero bueno, podría pasar perfectamente. Toda la parte del reinado y todo es real, ¿no? Pero porque eso existió, pero que bueno, ya se mete un poco en la ficción de la corte de estos dos personajes. A quien se cargan es a Alfonso de Trastámara, ¿no? No. ¿A quién se lo cargan? Hay un muerto en la corte y ahí empieza. Le dan un tipo de argumento porque si no sería hablar de historia. ¿No? Ah, pues sí, mira, Alfonso de Trastámara ha muerto en sospechosas circunstancias. Y Enrique IV se alza con el rey obligando a su hermana. Pero no es el misterioso asesinato de un noble, ¿vale? No es el Alfonso de Trastámara el que investigan. ¿Cómo está esto? O sea, así tras no, la muerte de Alfonso de Trastámara, ahí es donde se desarrolla la novela, temporalmente. ¿Tú la has leído esta? No, temporalmente. Está emocionante, ¿eh? Es intrigante a la vez. Nos lo pidieron la semana pasada y ha llegado, fíjate, aquí está el papelito para avisar. Para salir. Y claro, si me la pedí una usuaria, no me lo voy a poner a leer yo para dejarla en espera. Está intrigante. Intrigadísima. Intrigadísima, exacto. Y bueno, sin duda alguna es una novela de este señor Luis Zueco. ¿Lo conoces tú, Luis Zueco? Sí, tenemos algo por ahí. Más cositas, siempre con histórica. Siempre con lo épico. Y lo lírico. Lo lírico. El tablero de la reina. Los entresijos de la corte. Ahí está. Muy bien. ¿Y el otro? El otro, bueno, es lo que estábamos hablando, de Luz Gabás. No hay nada que descubrir, este es el premio Planeta del año pasado. Uh-huh. Y bueno, después de 10 años de Palmera de la Niel, pues vuelve con una novela de vamos, no voy a decir el mismo estilo, pero se desarrolla en 1763, cuando Francia cede Luisiana a España y la familia Girard. Se encuentra con esa situación, ellos son franceses y ahora Luisiana pasa a formar parte del territorio español. Y bueno, aquí ya empieza a narrar, como en Palmeras en la Nieve, la historia de esta familia, de varios de sus componentes. Entre ellos, curiosamente, hay un indio de la tribu de los Cascaquia. Uh-huh. Y bueno, ahí. El desarrollo de todos estos acontecimientos con la guerra de los americanos con los ingleses y tal. Nueva Orleans por medio, historia, ¿no? Traslada Palmera en la Nieve de ese periodo al mismo de ahora y un poco ese tipo de novela, ¿no? Hay que decir que fue Premio Planeta 2022 del año pasado, sí. ¿No? Este libro, Lejos de Luisiana y de Luz Gabás. Qué bien, pues ala, vamos a recordarlo. Pues nada, tenemos el tablero de la reina de Luis Zueco y Lejos de Luisiana de Luz Gabás. Volvemos la semana que viene. Venga, volvemos. Hasta la próxima. Adiós.